Es una manera de recordar, ¿no? Porque el recuerdo, lamentablemente, la tragedia de lo triste y de la pérdida de un hijo. Miguel, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Daniela, a toda la audiencia. Gracias, como siempre, por atendernos, ¿eh? No, por favor. Miguel, ¿cómo se viven en estos ocho años que se cumplen en el día de hoy? Como siempre dije, no, estas cosas no se viven, se sufren. Así, se sufre cada día, cada hora, cada año. Y bueno, cada año, principalmente cada año, era el cumpleaños hace 2 días, el domingo hubiese cumplido 27 años, Sí. ¿entendés? Y se te mezcla todo, ¿viste? No se te mezcla, aflora el dolor. Cada año, ¿viste? Es el mismo. Seguimos estando creo que con una parte en cuanto a lo judicial, de injusticia, porque los encubridores todavía están sueltos, condenados pero sueltos, porque hay un juez que no se puso a leer una causa ya juzgada y duele eso, ¿no? Miguel, recordemos que en ese juicio por el encubrimiento estaba, entre otros, el ex comisario Franzoia, ¿verdad? Franzoia, que está jubilado, que sigue Sí. cobrando su jubilación como si hubiese sido el mejor de los comisarios de la provincia. Hay alguien que ya está suspendido y creo que está preso, que es Benavides. Benavides, exacto. Pero creo que tendría otra causa él en su poder, ¿no? Sí, él por otra causa, ni siquiera por esto está preso, sino que está preso porque se le acumularon un montón de causas y pesó más una causa por dejar una zona liberada que por encubrir una muerte, ¿no? Para la justicia, bueno, es así. Las leyes están hechas sin, tampoco tiene la culpa un juez, sino que nuestros legisladores que se rascan las pelotas, lamentablemente. Lo tengo que decir, en todo lo. Se preocupan más por que no los echen, que no los metan presos a ellos, que por meter preso a un delincuente. Ajá. Lamentablemente es así, ¿viste? Estamos en la Argentina y lo vemos día a día, Danilo. Yo no te tengo que contar, vos lo sabés mejor que yo, este tema de los legisladores nuestros de cada día, ¿no? Miguel, ¿y de CAP qué sabes? ¿Sigue cumpliendo condena? Sí, él tiene su condena ya. A ver, si no se, como siempre digo, si no se levanta un juez desayunado con Ginebra un día y lo suelta, tiene que cumplir 30 años adentro para pedir la liberación por, ¿cómo es que se llama? Bueno, que salen, la liberación controlada, no me acuerdo cómo es ahora Sí. el nombre, sí. ¿Descreíste en algún momento de la justicia? De alguna parte sí. Principalmente en el encubrimiento. Porque, te explico así cortito, el gran problema que llevó a que tarde 2 años el juicio CAP era la bendita sábana telefónica donde se decía que al fiscal no le habían le habían Avisado, avisado, que nunca le avisaron. sí, Bueno, esa causa llevó después a que dure ese trámite tardó 2 años en comprobarse. Lo mandaban, lo rechazaban, los mismos abogados defensores, que yo si hubiese sido abogado defensor haría lo mismo, le pediría mil veces algo para retrasar. Pero me llama la atención que ese mismo trámite después lo pidió los abogados que defendían a los encubridores, y tardó 7 años en hacerse el juicio. Por el mismo trámite, ellos consideraban que eso no era válido, que no era válido, un juzgado de garantía les daba la razón y llevó a 7 años. Qué bárbaro. ¿Entendés? Sí, Y sí. bueno, y lo más triste de todo esto no es que no estén presos ninguno, o por lo menos Franzoia y Pío en este caso, sino que Pío sigue cumpliendo funciones dentro de la policía. No fue exonerado de la No fue fuerza. exonerado, sigue cumpliendo funciones, sigue cuidándonos, entre comillas, un tipo que está acusado de encubrimiento, sigue cuidándonos, es un honorable policía de la provincia de Buenos Aires, cuando en realidad
es un delincuente ya condenado en primera instancia. Mínimo tendría que estar suspendido hasta ver si la justicia lo termina de hallar. O culpable o inocente. Pero no podemos tener un tipo cuestionado cuidándonos. ¿Está bueno, acá el Varadero cumpliendo función? En San Pedro, creo. ¿Entendés? Administrativo, como las cumplí acá. O sea, pero vos para hacer una macana, la hacés con una escopeta o con una lapicera. Si hubiese prosperado el encubrimiento, hoy estamos hablando de que teníamos 3 héroes policía o 4 héroes policía y un delincuente muerto, cuando sí, en realidad sí. La realidad marcó otra cosa, ¿no? Pero vos fijate el daño que te hace una lapicera o una escopeta. Miguel, ¿entendés? Van a llevar a cabo todos los años, ustedes han elegido el lugar, lamentablemente, donde Lucas fue baleado, para recordarlo. ¿Qué han previsto para este año? No, este año se nos complicó con el tema trabajo, viste cómo estamos en el tema trabajo ahora. Es muy difícil que podamos... No planeamos nada porque ya veíamos que se nos complicaba por el tema trabajo. Estamos sí. Trabajando afuera, viajamos, volvemos muy tarde. Sí vamos en algún momento, aunque sea la nochecita, vamos a pasar por la Plaza Colón a dejar un ramito de flores ahí en la placa. Pero no va a haber invitación, nada, porque va a ser muy tarde para no... Es decir, yo también entiendo que hay la gente, incluso hasta los amigos de Luca tienen sus compromisos, ya son chicos grandes, con familia, muchos, la mayoría, entonces se les complica, ¿entendés? Sí, sí. Pero sí, el recordatorio va a estar, si alguno por ahí, ni siquiera tengo el horario confirmado o estimado para ir a la plaza, entonces no quiero hacer ir a alguien, viste, a que vaya y no hay nadie, ¿entendés? Sí, sí. Pero en algún momento nosotros pasaremos y sí, y también, bueno, visitaremos la tumba como lo hacemos cada año, viste, voy a decir, siempre, pero bueno, en esta fecha también. Miguel, te dejo un gran abrazo, gracias como siempre y bueno, a seguir en esta lucha que todavía te demanda de alguna u otra manera seguir exigiendo justicia. Sí, sí, nosotros no le aflojamos nunca, hay, como siempre digo, vos mirá para el costado y tenés nietos, otros hijos, familia, amigos, y yo no sé si seré ejemplo o no de lucha, yo la sigo. Si alguno cree que es un ejemplo, que me siga y o que me acompañe, y bueno, y agradecer a toda la gente que siempre estuvo con nosotros, con la familia, incluso en cada marcha o en cada recordatorio, a vos, a todo el periodismo de Varadero en general, porque ha sido muy bueno, y bueno, y mi queja hacia que todavía hace un año que se condenó a esta gente y no ratificaron la condena ni la rectificaron, eso duele, que... y tengo entendido, no quiero pecar, ¿no? Pero un comentario de la calle que uno de los abogados defensores de estos encubridores, primo de un juez en San Nicolás. Y no sé si es cierto o no, pero a mí me da que pensar algunas cosas. Bien. Un abrazo a toda la comunidad y muchas gracias. Y bueno, y para nosotros, Lucas no se recuerda todos los años, sino que se recuerda a cada momento y a cada hora. Gracias a todos. Dale. Un abrazo grande, Miguel. Muchas gracias. Miguel Rotel, el papá de Lucas, hablando con nosotros. Se conmemoran hoy exactamente 8 años del asesinato de su hijo en la Plaza Colón. Y aquí, con su testimonio, recordándolo ante toda la opinión pública. 8:50 a.m. Los vecinos exigen, los ciudadanos solicitan, los jubilados reclaman. 147 pesos. Y todos saben quién los escucha. Danilo Galeana. Y todos saben dónde. Contacto Directo, donde todos son escuchados.